Hace casi 72 horas se desataron los incendios forestales en la capital del Valle. Aunque gran parte de las llamas ya están bajo control, los bomberos y los organismos de gestión del riesgo siguen trabajando para liquidar los puntos críticos en la zona de Venteaderos. Luisa Solís, buenas noches. ¿De qué se trata el plan de contingencia para agilizar el control de esta emergencia? Mónica, buenas noches. Pues por fortuna la situación ha sido controlada en un 90% en el sector de Patio Bonito. Ahora los bomberos y el personal de la Fuerza Aérea trabaja para controlar las llamas en la parte alta de Venteaderos y, como usted lo ha dicho, lo que están haciendo en trabajo conjuntos con la Fuerza Aérea es poder controlar toda la situación, y ante la emergencia se hizo necesario solicitar el apoyo de los organismos a nivel nacional. A través de la Fuerza Aérea se solicitó el Bambi Bucket para poder realizar sobrevuelos y descargas de aguas y lograr controlar el incendio. La intervención del Bambi Bucket permitió controlar las llamas que arrasaron con parte de los cerros tutelares de Cali. Un balde plegable parecido a un globo, habilitado con un sistema de agua que cuelga de la aeronave, atiende los flancos donde se concentran los puntos calientes. Hasta el momento se han realizado 25 descargas del vital líquido. Más de 13.000 galones de agua y 35 galones de líquido retardante, mitigando el incendio en un aproximado de 90%, permitiendo que los organismos de socorro continuaran sus labores en tierra. El recorrido parte desde el sector de Loyola, campo alterno del cuerpo de bomberos, donde están ubicadas las piscinas que abastecen a la aeronave. La respuesta que estamos dando, los tiempos que se toma el helicóptero, de salir cargado desde este helipuerto hasta los puntos y volver, es menos de 8 minutos, por lo que nos permite constantemente estar haciendo estas descargas en las zonas donde es efectivo el trabajo aéreo. Las labores de descarga completan 48 horas y seguirán desplegadas en las zonas de riesgo, donde se concentra la conflagración. Esta vez, además de las labores en tierra por guardabosques del DACMA y bomberos, se cuenta con la Fuerza Aérea y se hizo incluso una pista para poder instalar el puesto de mando unificado y coordinar todas las tareas. Mire, y es que en medio de toda esta emergencia que Cali ha vivido desde el viernes, las autoridades del distrito y toda la mesa de gestión del riesgo evalúa qué medidas tomar, porque aunque se hizo las recomendaciones de no acceder a los cerros, deportistas y ciclistas hicieron ejercicio en medio de la emergencia. Los incendios que han golpeado a los cerros de Cali en los últimos días tienen aún en alerta a las autoridades, porque en estas montañas quedan puntos calientes. Por eso se recomendó a deportistas y ciudadanos evitar ir a la zona el fin de semana. Nuestros vehículos, lo que son máquinas, bombas, tanques, están haciendo viajes constantes y es importante que permitamos que nuestra reacción sea de manera inmediata y efectiva. Las personas que ascienden en bicicletas, abstenerse de hacer senderismo en los lugares de influencia del incendio. Comunidades vecinas aguantaron el humo, la pavesa y el temor de que se extendiera el fuego. Pues toda la noche ardió y alguien ardió todo el día. Y aún así, a pesar de la emergencia y el llamado a la precaución, este domingo rodaron bicicletas por el cerro. Se tomaron ciertas precauciones, también hicimos nuestras propias averiguaciones para saber, porque tenemos un grupo grande y obviamente responsabilidad del cuidado de la gente. Les recomiendo que en el momento se puede hacer bajo sus propias precauciones, ¿no? Ya que estamos en temporada de fuego. Sin embargo, dado que no hubo prohibición ni se establecieron restricciones para ir a Cristo Rey o por Yanaconas, la recomendación no fue tenida en cuenta por muchos, por lo que las autoridades evalúan que en medio de estas emergencias deban establecerse otras medidas y controles. El puesto de mando unificado seguirá establecido en el sector alto de Venteaderos, donde el cuerpo de bomberos seguirá adelantando las labores para liquidar en un 100% el incendio. A las 8:10 de la noche me despido. Soy Luisa Solís para Telepacífico Noticias, la región todos los días.